Vale, entonces, os comento, nosotras somos Economistas Sin Fronteras, una ONG que estamos tanto en Madrid como en Euskadi, ¿vale? Y normalmente pues nosotros trabajamos promoviendo la economía social y solidaria. Este taller está marcado dentro del programa Vivero, es la 16 edición, es como nuestro programa matriz, ¿vale? En el cual hacemos píldoras formativas y también hacemos acompañamientos gratuitos para las personas que quieran emprender. Yo luego, después de esta sesión, os mandaré un mail, pues bueno, para la que quiera estar más al tanto con el boletín y tal, para ver las actividades que hacemos, pues bienvenida. Entonces, esta píldora formativa va sobre Excel básico. Es un poco complejo porque tampoco conozco exactamente el nivel que tenéis todas, y igual hay un poco de disparidad. Pero he intentado agrupar una serie de funciones y herramientas que yo creo que son básicas y que sirven para todo tipo de cosas, tanto para emprender como para gestionar una base de datos. Bueno, no sé, el Excel pues se ha convertido en una herramienta fundamental, ¿no?, de trabajo hoy en día. Entonces os presento un poco el guión que quiero tratar hoy. Vale, vamos a ver un poco qué es Excel, poner la introducción. Luego la barra de opciones, que es lo que os aparece arriba en el Excel, las funciones básicas, vamos a ver las tablas, qué son y cómo crearlas. Filtrar y ordenar, que es fundamental para mí, el formato condicional y si nos da tiempo hacer gráficos y hacer buscar V y concatenar, ¿vale? De aquí así brevemente, en un minuto, ¿quién tiene conocimientos, quién trabaja con Excel o todos tenéis un nivel básico? Yo, perdón, yo trabajo con Excel un poquito, pero a nivel básico, o sea, alguna fórmula sumatorio y poco más. Vale, perfecto. Bueno, entiendo, pues lo digo por si hay gente que sepa demasiado, igual no sé hasta qué punto se aburre, pero bueno, yo creo que siempre podemos aprender algo. ¿Vale? Y voy a intentar pues meter un poco de todo. Eso, hasta luego en buscar V, si nos da tiempo llegamos a ver tablas dinámicas, pues bueno, ojalá. Vale, entonces, voy a empezar. A ver, yo conozco algo, perfecto, muy básico, genial. Pues me encanta que sea porque la idea era, bueno, era un taller básico, ¿no? Entonces entiendo que el que tenga muchos conocimientos, pues no se habrá apuntado o quería reforzar algo. Así que genial. Yo creo que va a ser un buen grupo y nos va a ir bien. Perfecto. Vale, entonces, bueno, Excel, simplemente que lo sepáis, pues que es de Microsoft, ¿no? Y es una herramienta que permite hacer cálculos de manera rápida y sencilla. Crear gráficos a partir de la información que hemos introducido. Y bueno, sobre todo hacer grandes análisis de datos. Yo, por ejemplo, antes de trabajar en Economistas, trabajaba en una empresa, en un e-commerce, como haciendo compras y tenía tablas de, no sé, yo hacía no sé cuántos productos. Claro, si no fuera por Excel, no podía hacer mi trabajo, porque tenía que hacer control de stock todo con Excel. Y hoy en día, hasta en la ONG para hacer presupuesto, bueno, Excel en todo sitio. Y bueno, la primera edición es de 1985 y su antecesor se llamaba Multiplan, el antecesor de Excel. Y ahora os voy a comentar cómo va a ir la sesión. La idea es que ahora todos abramos el archivo que os he enviado, que se llama base de datos ejercicio. Y entonces, la sesión va a ser eminentemente práctica. Yo, como me lo he imaginado, ya os digo, porque es el primero que doy de este tipo así online de Excel, lo he dado presenciales. Entonces, yo, como me lo he imaginado, es, yo voy a explicar, voy a hacer algo, ustedes lo vais a ver en mi pantalla compartida. Recordando que esto se está grabando y luego vais a intentar hacerlo ustedes. ¿Vale? Como que os dejaré un minuto para que lo trabajéis y vayamos viendo si va funcionando o no. ¿Qué pasa? Que somos como, no sé si somos 15 o 16. Luego no podemos ir caso por caso de a mí no me sale, esto se me ha quedado. Entonces, intentar ir, vamos avanzando y el que se quede un poquito, yo voy a ir despacio, y el que se quede un poquito atrás, que no se preocupe porque luego tenemos la grabación. ¿Vale? Y luego, si queréis, al final, pues vemos algunos casos puntuales que se haya dado. Poco vamos a intentar hacerlo así. Vale, pues voy a compartir ya el Excel, ¿vale? Bueno, veo que somos 15. Bien, pues ahora. ¿Tenéis todas abierto el ejercicio? Sí. Vale, perfecto. Vale, bueno, como veis. ¿Veis mi pantalla bien? ¿La del Excel? Sí. Vale, Sí. perfecto. Genial, genial. Vale, bueno, yo lo primero que quería ver
es un poco lo que viene siendo la barra, ¿vale? De inicio que viene arriba. Aquí tenemos las diferentes opciones que podemos hacer con el Excel. Voy a empezar con una muy básica, que es, por ejemplo, cuando queréis abrir un libro en blanco, es decir, queréis empezar un Excel desde cero. Entonces, ¿cómo lo vais a hacer? Yo os voy a venir a Archivo y a Libro en Blanco. Y se os va a abrir un libro en blanco. ¿Vale? Esto es como para cuando queráis crear un Excel nuevo. Lo cierro y voy a volver a abrir. Voy a abrir otra vez el. Luego que queréis abrir un archivo que ya tenemos en el ordenador. Nos venimos otra vez a Archivo, Abrir. Y aquí os van a salir los que tenéis los documentos de Excel que tenéis. Y os debería salir el de base de datos de ejercicio. Está pendiente, ¿vale? ¿Vale? Y lo vuelvo a abrir. Vale, estamos aquí. ¿Qué más opciones? Digamos que la de inicio, que es la que nos sale por defecto, esta de inicio, aquí tenemos diferentes comandos. Los primeros comandos son los que decía una compañera, yo uso el Excel como el Word, ¿no? Son estos de aquí, en los que cual puedes cambiar el tipo de letra, la fuente, puedes cambiar pues, el tamaño, puedes poner negritas, cursivas, subrayados, cambiar el color, mayúsculas, minúsculas, digamos que puedes poner párrafo a izquierda, a derecha, ajustar texto, digamos que esta parte de aquí, fuente y alineación, no varía en nada a cómo sería un Excel, a un Word normal. Luego aquí ya sí tenemos un comando, ¿veis dónde pone fecha? ¿Vale? Este comando de aquí se llama formato y este es un comando ya bastante importante para mí. Ok, os comento. Si os fijáis en la tabla, yo he puesto aquí apellido, nombre, departamento, cargo, salario. Vale, cada tabla, si yo pincho, veis que cambia, veis que ahora pone general, 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 general. ¿Veis? Veréis que pone fecha. Eso es porque yo a esta tabla, por ejemplo, a este de aquí le he dado el formato de fecha. Si yo selecciono esto y cambio el formato, esta columna, ¿no? Yo estoy seleccionando la columna H. Y ahora voy a cambiar el formato y lo voy a poner como formato, por ejemplo, Ah, número. perdón. Vais a ver lo que ocurre. ¿Veis? Si pongo esto en formato número, se me desconfigura, se ha quitado la fecha, se ha puesto como si fueran números con decimales. Esta información yo la tenía puesta en fecha larga, pero la puedo poner en fecha corta, como la que está anteriormente. ¿Vale? Digamos que es la que nos da la forma a la información que hemos introducido. Yo puedo cambiar esto y ponerla en fecha larga. Puedo cambiar esta, la voy a poner en número. ¿Vale? Aquí tengo decimales. Y estas de aquí, como son texto, pues las voy a poner en texto. Yo la había puesto en general para que todas ahora toquéis un poquito y vayáis cambiando el formato de las columnas. Entonces vamos a poner la columna B, C, D y E como texto. La columna F la vamos a poner como número. La columna G me gusta más. Venga, la columna G la vamos a poner como fecha larga, el que tenga esa opción, y la columna H como fecha corta. Igual no todo el mundo tenéis los mismos formatos, pero normalmente deberían aparecer. ¿Os sale esto? ¿Habéis podido hacerlo? Os dejo unos segundos para que lo hagáis. Hola, buenos días, soy Alexander. Mira, la consulta es la columna E, F y G, ¿cuál es? ¿Qué? La columna E es la que pone cargo. Sí, pero ¿Qué formato? sí, el formato. Texto. Pon formato Todas texto. texto. La Y columna B, C, D y E la vamos a poner como formato texto. Esta que estoy la F. marcando. ¿Y la F? Hasta la F en número. Número. No. La ¿qué? La G en fecha larga. Fecha larga. Y la H en fecha corta.
Listo, gracias. Vale. Entonces, esto es para que veáis en qué consiste el formato. Ahora yo si pincho, normalmente la que sale por defecto, yo veis, pincho en cualquier sitio del Excel y por defecto sale general. Entonces, usted normalmente Excel te lo muestra en general y ya tú, según el tipo de datos, oye, pues estoy introduciendo eso, pues nombres o un texto, pues lo pongo en texto. Estoy introduciendo cantidades, lo pongo en número, fecha, pues pones el formato de fecha, ¿vale? La idea es que según la información y cómo queráis que se organice, pongáis un formato. O sea, aquí tenéis el desplegable con todos los formatos que soléis tener. Entonces, ¿qué más tenemos? Luego, formato condicional lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Dar formato como tabla también. Estos dos comandos, los de inicio, son los que más se suelen usar. Ordenar y filtrar es algo muy importante que vamos a ver también más adelante. Pero no solo tenemos inicio, también tenemos la opción de insertar. Y esto lo vamos a hacer para cuando queramos poner gráficos, queramos poner tablas, lo vamos a hacer desde insertar. Luego tenemos disposición de página. Yo esto lo uso poco, ¿eh? Solo cuando quiero imprimir una base. Luego tenemos la opción de fórmulas, que también la vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy, donde tenemos los tipos de fórmulas y me gusta mucho porque se organizan financieras, lógicas, texto, ¿vale? Pero esto lo vamos a ver luego más adelante. Luego tenemos la opción de datos para cuando queramos importar o exportar datos. Revisar para meter comentarios. Esto es parecido al Word, ¿vale? Y vista. Y esto también es como el Word. Pero yo, normalmente, la que vamos a usar son inicio, insertar y fórmulas. Son las tres. La barra. Pero la barra es, la han mejorado mucho y es muy intuitiva y está muy fácil. Perfecto. Entonces, ahora, siguiente tema que os quiero enseñar. ¿Veis? Ah, para guardar. Que no, a guardar es igual, ¿vale? Archivo. Podéis usar o guardar como en el Word, o le dais aquí al ¿cómo se llamaba esto? Al disquete que sale aquí, ¿vale? Perfecto, pues voy a continuar un poco más. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Entiendo que sí. Hay ruido de fondo, dice Joseba. A ver, espera, que voy a silenciar micros. ¿Qué queréis? O silencio. Vale. Vale, yo creo que estamos todos, si no, la que tal, que se silencie. Gracias. Gracias, ¿eh? Siguiente paso, que vamos a ver. Una cosa que a mí luego me ha ayudado muchísimo y parece una tontería, que es arrastrar. ¿Veis aquí en la columna A? Yo he puesto el ID de empleado, ¿vale? Yo quiero asignarle un número a cada uno y aquí me podría poner y empezar a escribir 1, 2, 3, sería un rollo, ¿no? No, imagínate, vale, esto porque tenemos 20, pero cuando tengamos aquí una base de datos con 500 usuarios, ¿qué hacemos? No nos vamos a poner a escribir 500 números. Entonces, os voy a decir un truco para hacer esto. Os ponéis sobre el 1. En la esquina, veis, dentro de esta celda, perdón, una cosa que no he explicado. Lo de A, B, C, D y E, he dado por supuesto que son columnas y 1, 2, 3, 4, los números son filas, ¿vale? Entonces nos ponemos en la columna A, en la fila 2, donde está el 1. Aquí, si yo me acerco, veis mi cursor, es una cruz blanca, pero conforme me voy acercando a la esquina inferior derecha, se me ha convertido en una cruz negra. Si yo, cuando tengo la cruz negra, le doy a la tecla Control, que es la tecla que tenéis en la esquina inferior izquierda del teclado, vais a ver cómo debajo, justo en la cruz, me ha salido un símbolo más. Y si yo ahora arrastro, me ponen los números. Voy a volver a repetirlo, ¿vale? Lo hago de nuevo para que veáis cómo es. Me pongo en el 1, bajo mi cursor hacia la esquina inferior derecha. Y cuando estoy situado en la esquina inferior derecha, le doy a la tecla Control. Y ahora me ha salido un símbolo más, justo arriba de la cruz negra. Y una vez que estoy así, arrastro con el ratón, clic normal, clic izquierdo y arrastro. Y me pone los números, me va haciendo el sumatorio hacia abajo. Probarlo a ver si os sale. Y si no, bueno, como ya os digo, como está grabado, luego vais a ver cómo se hace.
Pero esto para mí parece, no sé hasta qué punto puede parecer una tontería, pero es muy útil. A ¿Vale? veces Ahora, si queréis compartir algo, ¿sale a los demás? A ver, te sale comento. solo 1, 1, 1, 1, 1. Pues eso es porque no estás haciendo con el control. Tienes, lo repito otra vez, ¿vale? Le El voy a poner una. LibreOffice es al revés, perdón. El LibreOffice es al revés. Si arrastras sin el control, se hace Sí. del 1 al 20. Y si Ah, das el perfecto. control, se hace de los unos. Vale, pues genial por saberlo. Yo la verdad que no lo sabía. Pues para que tengas LibreOffice. ¿Y eso lo has descubierto ahora? Ya lo sabía. Lo acabo de descubrir. Como nunca he Vea, tenido pues que dar genial. Mira, pues control. ya hemos aprendido una cosa nueva. Entonces, para el compañero que decía que no le Bueno, salía, lo repito de nuevo. Y si no, probarlo diferente, como dice la compa. perdón, ¿Pones en la esquina inferior? ¿Perdón? en el teclado del Mac, el control es el Ah, es que comando. no sé en Mac. Control, a mí pone CTRL. En los teclados normales es la tecla de la esquina inferior izquierda. Vale, es En que Mac lo desconozco porque no tengo Mac. Pero entonces, si estoy aquí, le doy al control, me ha salido, veo cómo me sale un símbolo encima del que ya tenía, un símbolo más. Yo lo arrastro y lo tengo. A ver qué comentan los compañeros por el chat. Vale, qué buena, si me sale. Vale, me alegro que os guste. Pues venga, ya tenemos ahí el ID. El que no le salga, bueno, luego que lo intentamos mirar a ver si, porque si tenéis Mac o alguna cosa. Pero la de LibreOffice me ha gustado, porque algunas veces lo uso y no sabía cómo iba. Vale, genial. Pues esto arrastrar. Está guay, sobre todo aquí. No era fundamental porque solo teníamos 20, pero ya digo, cuando estemos con. En Mac es con la tecla Alt. Perfecto. Merced dice que no le sale. Merced, ¿estás A dando mí la tecla tampoco me Control? sale, a mí me salió 1, 1, 1, 1, 1. Entonces Pero si la, con el control. con el control de Pero la si un tecla Alt. compañero. Mira, el compañero dice que en el Mac es con la tecla Alt. Si leéis los Pues, comentarios, ¿cómo también hago? podéis leer Pues los ahí, con comentarios. el control es con la tecla Alt. ¿Cómo hago para lograr unos, unos, unos y devolverlo a hacer el ejercicio? Dale atrás. Aquí le dais a borrar. Veis donde tengo deshacer, autorrellenar y lo quito. Vale. Bueno, el que no le salga, luego con el vídeo lo veis detenidamente, lo buscamos, pero tengo que avanzar, ¿no?, para ver todos los puntos. Somos muchas. Ay, ahora no le he dado yo al control, perdón. ¿Ves? Lo hago de nuevo con el control y sale. Venga, pues voy a continuar al siguiente. Ahora lo que quiero enseñaros es algo básico de Excel, que es introducir fórmulas. Hay dos maneras de introducir fórmulas en Excel. La primera sería yéndonos a la barra, como os he enseñado antes, a la opción de fórmulas. ¿Vale? Y aquí te clasifica las fórmulas según para lo que quieras usarlas. Es decir, tengo las financieras y si le clicáis os sale todas las fórmulas que tenéis. Amortización, moneda, cupón, las lógicas, las de texto, fecha y hora, búsqueda, matemáticas y trigonométricas y más funciones. Vamos a hacer algo muy sencillo. Por ejemplo, queremos calcular cuánto se gasta esta empresa en salarios. ¿Cómo lo haría? Yo lo haría con un sumatorio. Pues entonces, vamos a marcar la columna F y le voy a dar al botón de autosuma. Ay, perdón. Disculpa. Selección, no le di a la columna F. Arrastrar. Y le dais autosuma. No arrastrar. Jolín, qué mal. Arrastrar, no. Seleccionar. Lo hago de nuevo, disculpa. Selecciono todos los salarios. Tengo seleccionado desde la columna F, estoy desde la 2 hasta la 21. Y ahora le doy a autosuma. Y automáticamente Excel me hace la cuenta, me dice lo que gasta la empresa en salarios. Y me ha hecho una suma del F2 al F21. Imaginar que tenemos un documento súper grande. Y no quiero estar arrastrando todo el tiempo.
Os voy a decir otro truco para seleccionar todos los elementos. Y es, os ponéis desde el que queráis empezar. En este caso, quiero empezar en la columna F, fila 2. Y pongo ahí y clico ahí. Ahora, en el teclado, pulso la tecla Control, la de anterior, y la que hay justo encima de Control, la flecha hacia arriba. ¿Vale? Y con el puntero hago la tecla de abajo, con el puntero del teclado. Este truco lo voy a escribir luego porque igual es un poco complejo porque no veis mi teclado. Pero lo que estoy pulsando es la tecla Control, la tecla de la flecha hacia arriba, que es justo arriba del Control, y luego donde tenéis el puntero en el teclado, que señala arriba, abajo, izquierda, derecha, seleccionáis hasta abajo y automáticamente te marca hasta la última casilla donde tengas escrito. Pero bueno, esto es un truquillo que tampoco, porque esto se hace así y es lo mismo. Pero la manera con el teclado, sobre todo para cuando tiene muchas cantidades, así. Y le damos autosuma y, por ejemplo, venga, pues no calcula el sumatorio que tenemos. Vale, os voy a enseñar otra cosa que hace esta versión de Excel que está muy bien. Y es que si yo señalo esto, lo que estoy señalando desde la columna F, desde el 2 al 21, si fijáis aquí abajo, no sé si veis mi ratón, ya Excel automáticamente, esta versión al menos, nos está calculando el promedio, nos está haciendo un recuento de cuántas salarios hay 20, y nos está haciendo la autosuma. Es decir, esa fórmula de autosuma no haría ni falta porque ya la tengo aquí. Pero bueno, para dejarla plasmada, pues estaría guay ponerla. Pero veis, promedio, recuento y suma. Claro, porque lo tengo seleccionado. Si no seleccionas nada, no te aparece. Pero si lo selecciono, me lo hace automático. Entonces, esta es una manera de introducir fórmulas, poniendo fórmulas en la barra. ¿Cuál es la otra manera de poner fórmulas? Con el igual. Vale, yo me voy a poner, me pongo aquí una casilla cualquiera que esté vacía y pongo igual. ¿Y qué fórmula vamos a hacer? Vamos a calcular el promedio, por ejemplo. Promedio. Escribo promedio, normalmente cuando empiezas a escribir ya te va diciendo las que empiezan por pro. Vale, promedio. ¿Vale? Que como veis, esta fórmula, esto es porque de siempre se ha hecho así, ahora ya lo han puesto aquí y yo aquí si me voy a matemática, aquí me debería estar promedio. Producto, no me sale promedio porque no será matemática, lo tendrá como usado recientemente, aquí tengo promedio, pero aquí también si la buscáis, también os sale promedio. Entonces yo aquí pongo igual, promedio. ¿Vale? Abro paréntesis y ahora me pide qué número quieres que te haga el promedio. Pues quiero que me hagas el promedio de todos los sueldos de la empresa. Lo selecciono a todos y cierro paréntesis. Me lo calcula. ¿Vale? Si os fijáis, debería ser el mismo que cuando haga así y aparece aquí, 17.850. ¿Vale? Ese es el promedio de los salarios que paga la empresa. ¿Vale? ¿Habéis visto cómo queda? Es igual a promedio F2. Aquí lo he hecho arrastrando porque estaba consecutivo. Imaginad que tengo la información en otros lugares y quiero hacer promedios, pues que simplemente vas clicando y haces punto y coma. Clicas en el que quieras y pones punto y coma. Clicas en el que quieras y punto y coma. Así es como vas añadiendo información para el promedio. Clico otro y punto y coma. Otro y ya aquí ya está esto y cierro. Me lo calcularía también, pero de los que yo selecciono. Entonces pones punto y coma, pones otro punto y coma. En este caso, como las tengo todas ya agrupadas, pues solo tengo que arrastrar. Lo repito de nuevo, hago promedio. Arrastro, cierro paréntesis, he abierto paréntesis, arrastro, cierro paréntesis y lo tengo. ¿Vale? Esta es la segunda manera de introducir fórmula. Va a ver qué otra fórmula. Voy a poner otra fórmula. Vamos a hacer una fórmula de texto.
que va a ser, por ejemplo, vale, no es muy útil aquí en este caso, pero en otros sitios, en otros momentos puede ser útil. Por ejemplo, contar cuántos caracteres tienen los nombres de los empleados. Vale, ¿qué dices? Eso no sirve. Vale, en este caso una empresa no va a querer saber cuántos caracteres, pero puede ser útil para otro tipo de cosas que quieras contar caracteres, por lo que sea, que estás analizando datos, cruzando. Es una cosa que yo uso bastante, el contar caracteres. ¿Cómo se cuentan caracteres de texto? Os voy a enseñar. Esta es igual, la habíamos de hacer con el método del igual. Le pongo igual y esta fórmula se llama, es muy fácil, se llama largo. Pongo largo. Vale, y me pide texto. Veis, nuevamente Excel te dice, vale, me estás diciendo largo, pues me tienes que introducir un texto. Y marco Juan. Cierro paréntesis. Ahora me debería decir cuántos caracteres tiene la palabra Juan, que son 4, ¿no? ¿Veis? Sale 4. ¿Qué tiene de bueno también Excel? Ahora, yo solo he puesto la fórmula una vez, ¿verdad? En el nombre de Juan. Ahora, si yo arrastro, si me voy a la esquina inferior derecha, como hacíamos antes, ahora no hace falta darle al control. Y arrastramos, nos debería arrastrar la fórmula automáticamente. ¿Lo veis? No me ha arrastrado el 4, me ha arrastrado la fórmula. De hecho, si yo pico en el 5, veis que lo que está es largo C3. ¿Veis? Nos va arrastrando la fórmula. Lo que aparece aquí. Repito, vamos a hacerlo de nuevo. Yo pongo una fórmula. Y digo, quiero contar los caracteres porque lo necesito para, no sé, para rellenar unos campos automáticos y tengo que darle el número de caracteres que tiene. Entonces pongo largo. Ahora vamos a hacerlo con el apellido, por cambiar. Marco el apellido, cierro paréntesis. Ya tengo que AFA tiene 3. Genial. Ahora me vengo, clico, me vengo a la esquina. Además que te cambia el cursor. ¿Veis? Aquí lo tengo, una cruz blanca. Si yo me vengo a la esquina inferior derecha, me cambia el cursor, se me pone negro. Arrastro y me va contando todos los caracteres de los apellidos. ¿Lo tenéis? ¿Os sale? A ver, decidme un poco. No os oigo, estáis muteados. Bueno. ¿Alguien le sale? ¿Alguien no le sale? ¿Alguien sí, quiere compartir? Sí, de momento ver, sí. Vale, perfecto. ¿Esta sí, la sabía que... y la de contar caracteres? No, ni idea. De contar caracteres, no. O sea, a mí me ha pasado una cosa que no sé si al resto le parece útil. Si pones, por ejemplo, arrastrar, ¿vale? Pones el contar caracteres de Juan, imagínate, no lo pones en la columna correlativa, ¿vale? Está, por ejemplo, en la J, es donde estás poniendo todo, ¿no? Tú imagínate que empiezas a contar caracteres en Francisco, en la J, pero en Francisco, ¿vale? Pero empiezas desde Juan. Luego tienes que arrastrar el mismo número de celdas. No sé si me estoy explicando. A ver, no, la verdad, espérate, me lo voy a intentar hacer, no te preocupes. ¿Qué hago? Dime, a ver, lo voy a intentar. Vale, haz el largo de Juan en la celda J4, por ejemplo. Vale, me pongo a J4. Claro. Estoy en J4, vale, ya entiendo. Eso. Y aquí hago el largo de Juan. Claro. Largo de Juan. Si tú arrastras hasta Jin, ¿no? Dices, venga, voy a arrastrar hasta Jin. Claro, en realidad no te está contando Jin. Te claro, está contando corto. Tamara eso o Estefanía, es. Me parece. Eso es. ¿Vale? De hecho, vamos a ver, si me voy al último, me dice que el último que he hecho es el C19. Es decir, el último que he hecho es... estoy en Tamara. Eso es. Claro, me quedan Tamara, porque he empezado... Tendría que arrastrar 2 más para llegar allí. Eso es. He entendido ya lo que quería decir. Gracias. Nada. Vale. No me aparece nombre. No, es largo. La fórmula que estamos metiendo, Juan Carlos, es largo. O no sé si te refieres a eso. He puesto igual largo. Y ahora ya podemos hacerlo para todo. Esto se usa para todas las que tengan texto. Como por ejemplo, ¿para qué sirve contar caracteres? Mira, a mí sirve cuando te tienes que rellenar campos automáticos, imagínate. Y ahora te dice que, pues como mucho, te puedes meter 6 caracteres. Me daba error, sobre todo cuando haces bases de datos muy grandes. Y es para detectar, a ver, por ejemplo, si tengo alguno que tenga más de 6 caracteres porque el documento solo me deja meter 6. Y eso los descarto.
Vale, es verdad que en este caso, pues a una empresa no le sirve de nada contar, pero yo digo que yo es algo que he aplicado bastante, sobre todo cuando manejas bases de datos muy grandes. Pero era por hacer una fórmula de texto, simplemente para que veáis que se pueden introducir fórmulas de diferentes, que no son todas matemáticas, más que nada utilizar a eso, para que sepáis que enseñaros una fórmula y sepáis que hay fórmulas de todo. Vale, otra que podemos hacer, lo que pasa que una que es útil, lo que pasa que te la cuenta Excel muchas veces, la que hemos visto antes, contar. Contar. Y también está guay, porque también puedes contar los espacios en blanco, contar si tiene una característica u otra, la contar básica. Pinchas y ahora yo quiero saber, porque tengo una base de datos gigante, y que me diga a ver cuántos, no sé, pues cuántas personas hay en la base de datos. Ay, claro, porque solo cuenta números. ¿Veis? ¿Por qué me ha dado cero? Porque estoy contando texto. Me he hecho contar, pero lo he hecho con la columna E. ¿Qué pasa? Que la columna E la he puesto como formato texto y contar solo cuenta números. Perdón. Ahora me está contando otra vez cero. Espera. A ver por qué no me sale el contar. Vale. Vuelvo, ¿eh? Un segundo. Que lo he hecho mal. Y aquí he puesto esto y no me sale. A ver, ¿alguien me puede decir que se me ha borrado qué dato tenía aquí arriba? ¿Cuál es la columna F2, por favor? 2.800. Vale. Perdona, 28.000. 28.000, vale, gracias. Vale, guay. No me salió porque ya metí el paréntesis. Bueno, a ver cómo voy. Venga, voy a pasar a hacer una tabla. Ya digo, fórmulas, es que ya según lo que quiera cada uno hacer. Pues, y ya que os pongáis a ver, oye, quiero eso, quiero hacer la media, quiero que me cuente, luego voy a enseñar fórmulas compuestas, que es cuando quieres que cuente si, da si tiene un rango o no. Pero yo lo que quería que veáis es que hay fórmulas todo tipo y que hay dos maneras de introducirlas. Y ya según lo que quiera hacer cada uno, pues va viendo qué fórmula necesita para ello. Entonces, ahora lo que voy a hacer es crear una tabla a partir de la información que tenemos. ¿Cómo se crea una tabla? Mirad, lo primero que vamos a hacer es seleccionar los campos que quiero convertir en tabla. Yo voy a hacer de la columna A a la columna H, desde la A1 hasta H21. Me voy a ir. Aquí tenemos dos opciones, o dar formato como tabla desde inicio o insertar tabla, la que más os guste. Son las dos iguales, vamos a verlo. ¿Vale? Aquí, cuando os diga dónde están los datos de la tabla, ¿ves? Pues de la que he dicho, desde A1 hasta H21. Y la tabla tiene encabezados, ¿esto en qué varía? Os lo vamos a ver prácticamente. Si lo dejo marcado, dice que los encabezados que yo ya tengo puestos son los que van a mandar en la tabla. ¿Vale? Y ya me aparecen los encabezados. Si no le doy a esa opción, le doy a dar formato como tabla y le digo que no, me dice no puede insertar celda porque al final de la hoja de cálculo insertarán más. No me deja crearla sin encabezado. ¿Ve? Intento aquí, me da error. Me da ahí, ah, la tabla tiene encabezados. Otra manera de crear la tabla sería desde insertar tabla. Vale, ya tenemos una tabla ahora mismo, que simplemente que
se me han puesto encabezados y tenemos desplegables. Ahora, si vamos pinchando en el desplegable, pues nos va a salir todo lo que contiene la tabla. Nos salen las 20 opciones que hay y nos deja ya introducir filtro, ordenar de menor a mayor, ordenar por color, etc. Aquí con el número no tiene mucho sentido, pero por ejemplo, nos vamos a ir al nombre. Y ahora yo le voy a decir que quiero que me ordene los nombres alfabéticamente, de la A a la Z. ¿Veis? Y ya me ha cambiado todo, no se me ha movido solo el nombre, se ha movido toda la información que iba con el nombre. Es decir, antes teníamos arriba al número 1, que era Juan Aza, que cobraba 28.000 euros, técnico de ventas, pero ahora se nos ha puesto en la fila 2, el que nos ha puesto, se nos ha puesto Berta, porque es la que he puesto con el filtro de nombre. Pero se me ha cambiado todo. Solo me deja tabla dinámica, Irina. ¿Y en inicio no te deja en dar formato como tabla? ¿Que las tablas dinámicas no son otra cosa? Solo me deja tabla dinámica. ¿No aparece dar formato como tabla? Si seleccionas... Nada. ¿Aquí en inicio? ¿O en insertar tabla? Ni en insertar, ni en formato, no lo encuentro. Solo me sale tabla dinámica. Un segundo. Puede que no tenga, ¿eh? Es que hay cosas no, que... sí debe tener. No lo encuentro. Espera. Mira, si te parece, mientras pon en YouTube o en Google cómo hacer sí, una no tabla te preocupes. Con LibreOffice. Voy. La debes tener seguro. Porque la tabla es algo básico del Excel. Vale. Entonces, hemos puesto con el nombre, hemos dicho que nos ordene de la A a la Z. Pero podemos hacer más opciones, ¿eh? Por ejemplo, aquí puedo decir, pues mira, no quiero que me lo selecciones todo y solo quiero ver la información de flora. Pues ahora mismo en la tabla solo me aparece la información de flora. Lo vuelvo a seleccionar, ahora sí quiero que aparezca todo otra vez. Lo selecciono todo. Vale, ahora quiero que me ordenes por salario de mayor a menor. A ver quién cobra más. Y me salen aquí los tipos de... mira, quiero que me salga solo los que cobran 32.000 euros. Me voy y me salen solo los que cobran 32.000 euros. O ahora quiero ver solo los que ganan 28.000. Aquí lo tengo. Vale, ahora quiero volver a verlos todos, seleccionar todo. Y ahora quiero que me lo ordenes de mayor a menor. ¿Veis? Ya nos ha cambiado. Si os fijáis, lo de la ID, ¿no? Que antes nos ayudaba para ver quién era el 1, el 2 y el 3, lo habíamos puesto por orden de ascendente a descendente. Pero ahora aquí es para que comprobéis cómo cambia todo, ¿no? Cómo nos ordena los salarios. Y ya, ¿lo que pasa? ¿Qué tienen las tablas? Que ahora os voy a enseñar una cosa que mejora esto. Es que la tabla, si aplicas un filtro, el otro se te quita. Como ahora estoy poniendo el de salario, el de nombre alfabético se me quita. Y si pongo el de nombre, se me quita el de salario. Como que solo puede predominar uno en la tabla. No puedes poner dos a la vez. ¿Se entiende? Entonces, la tabla para esto de los filtros, para ordenar, no es que sea lo más útil. A mí la tabla me gusta pues para ver esto que os he dicho, de solo quiero ver la información de Daniela. O solo quiero ver los del departamento de administración. Para esto están bien las tablas. Porque cuando quieras meter varios filtros no funcionan, porque solo lee el primero, el último que le metas, solo lee uno. ¿Vale? A mí me gusta para ver eso, para ver la información segregada. Pues eso, quiero ver los de administración. Genial, ahora voy a ver todo. No, ahora quiero ver voy a ver los auxiliares administrativos, a ver quiénes son los auxiliares administrativos de la empresa. Ah, vale, pues son estos cuatro. Genial. Para esto están guay las tablas. ¿Vale? A ver. Bueno, es que estoy viendo un poco lo que tenía puesto. Vale, trastear la tabla un poco. Dejo unos minutos para que juguéis con la tabla. Ordenéis por fecha de comienzo, fecha de nacimiento, no sé, pero para que
para que os familiaricéis con las tablas. ¿Habéis trabajado con tablas ya antes? ¿Sabéis ponerlas? Es algo muy sencillo, ¿eh? Vais a, seleccionamos la tabla. Todo. La tabla entera. Y vais a darle a control C. Vamos a hacer un copiar. ¿Vale? O control C o copiar. La tenemos copiado. Y ahora nos vamos a ir. Veis que abajo pone hoja 1, hoja 2. Pues vamos a crear una hoja nueva. Vamos a darle a más. Y creo una hoja nueva. Me vengo a la esquina arriba, al A1. Hago botón derecho. Pegado especial. Y pegar valores. Lo voy a repetir, ¿vale? No os preocupéis. Estoy en la hoja 1. Selecciono toda la tabla. Sin filtro, ¿eh? Que esté la tabla limpia, como la teníamos al principio. Copio la tabla entera, con el ID también. Todo, con el encabezado. Copio la tabla. Esto es muy útil y ahora os voy a explicar el porqué. Le doy a copiar. Copiar. Me creo una hoja nueva. Me vengo al A1 y le doy a pegar, pero no pego normal, ¿vale? Quiero que me peguéis valores. Que es este que sale aquí en opciones de pegado, podéis hacerlo mediante pegado especial. Pegar valores. O aquí directamente os sale la que pone 1, 2, 3, es valores también. Vale. ¿Estáis aquí? ¿Tenemos una nueva hoja con los datos de la tabla? Sí. Vale, estamos aquí. ¿Por qué es importante esto? Os lo voy a enseñar. Muchas veces, cuando estamos con eso, una tabla y yo ya no quiero tener la tabla, o tengo fórmulas, mira, vais a ver aquí. Este ejemplo es muy bueno. Y luego queréis volver a trabajar los datos, pero ¿qué ocurre, por ejemplo? Si yo estoy aquí y ahora vamos a copiar en la columna, ¿tenéis todavía lo del largo o si no simplemente para que veáis qué es lo que me ocurre a mí? Yo estoy en esta y digo, quiero copiar esto, el largo de los caracteres, en orden, para llevármelo al otro sitio. Le doy a control C, me lo pego aquí, y le doy a y hago un pegar normal, un control V, un pegar, pegar. Ay, que no, perdón, que no, es que no. Copiar, pegar normal. ¿Qué pasa? Que es lo que veis, lo que yo he copiado es la fórmula. Te copias la fórmula. ¿Por qué? Porque estaba cogiendo unos datos que tenían una fórmula metida. Entonces, eso lo digo, tenéis que estar muy al loro. Cuando hacéis esto, cuando copiéis datos que provienen de fórmula, porque si hacéis un copiar-pegar normal, arrastráis la fórmula, no copiáis los datos. Y claro, esta fórmula me lo está haciendo, me está contando el carácter de aquí. Porque al trasladarla, como luego no la pegas bien, no te la aplica bien. Y yo no quiero la fórmula, yo lo que quiero son los datos. Entonces, ¿cómo tenéis que hacer esto bien? Me cargo esto, ¿vale? Cuando queráis sacar los datos de una fórmula y llevarlo a otro sitio, lo que tenéis que hacer es copiar, copiar y pegar, pero pegar valores, como hemos hecho antes. Pegar valores. ¿Veis que pone valores? V. Así te lo copia y ya no tengo la fórmula. Así no arrastro la fórmula. Esto es muy importante, porque si no, es que yo la primera vez, no sé, y te volvías loco, pero en plan, pero si estoy copiando... ¿Por qué no me copia? Ahora me da otros números diferentes. Porque lo que estás copiando es la fórmula que hay aquí metida, el largo. No estás copiando. Si quieres copiar el valor, tienes que hacer pegar valores. Copiar es normal, pero el pegar es lo que cambia. Y pegas valores. Y es lo que hemos hecho aquí. ¿Vale? ¿Se ha entendido esto? No sé si es un poco, no es muy complejo. Es simplemente que como copiéis con fórmulas y peguéis, arrastréis la fórmula. Y luego la fórmula no te cuadra. Porque yo antes lo tenía en la columna K. Y ahora lo estoy aplicando en la columna J, entonces no me copia el apellido, sino que me está copiando el ID y te la lía. Y no te das cuenta porque estás ahí, pim, pam, con millones de cosas, y cuando vas a presentarlo no te cuadra y te vuelves loco viendo el por qué no te cuadra eso. Y es porque has arrastrado la fórmula, has copiado la fórmula en vez de copiar el valor.
Vale, me enrollo mucho. Entonces, ahora vamos a ver cómo hacer una tabla sin hacer una tabla. Y dirá este que está diciendo, pues muy fácil. Vamos a seleccionar, que decía antes la compirina, a mí no me sale. Vale, pues ¿cómo se hace esto? Si no te sale. Te vas a ir a seleccionar lo que tenemos en los encabezados y vamos a poner, ¿veis aquí que pongo ordenar y filtrar? Y le damos a filtro. Y ahora nos va a aparecer lo mismo de antes. Me salen todos los apellidos, me deja ordenarlo, es igual. ¿Habéis visto? De hecho, yo prefiero usar filtro cuando estoy trabajando, yo uso más el filtro que la tabla, porque luego las tablas se desconfiguran, no son cómodas para copiar y pegar, que están muy guay porque quedan muy visuales, ¿no? Para presentar algo, pues sí que lo presento en tabla, pero para yo trabajar datos internamente, lo trabajo con filtro, me gusta mucho más. Vale, una cosa que acabo de ver, ¿qué ha ocurrido ahora que yo he copiado valores y no he copiado tal cual? Que el formato que teníamos, ¿acordáis que esto antes estaba en texto, esto en número y esto en fecha? ¿Veis lo que me ha pasado? ¿Por qué? Porque copia valores. Vamos a volver a darle el formato. Eso pasa también cuando copias valores. Entonces vamos a darle el formato de nuevo. Voy a poner la G en fecha larga. Esta, ¿os acordáis cómo se hacía aquí en formato? Esta como fecha, ay, perdón, esta fecha, esta, la columna G como fecha larga, la columna H como fecha corta, este, el salario como número, y los nombres desde la columna B a la columna E como texto. Esto cuando copiéis valores, también fijarse, yo no me había dado cuenta, ¿vale? De que se me habían cambiado las fechas. Ya lo tenemos otra vez los valores restablecidos. Entonces, los que decía de los filtros. A mí los filtros me gustan más que las tablas para trabajar a nivel interno. ¿Vale? Si os fijáis, tenemos lo mismo. Yo puedo marcar aquí que me salgan solo los que ganan 15.000. Puedo ordenar el salario de... Ay, perdón. Marco todo. Puedo ordenar el salario de mayor a menor, de menor a mayor, ordenar alfabético, los departamentos. ¿Vale? Es lo mismo. Puedes hacer las mismas funciones que con la tabla con el filtro. Sin el inconveniente de que luego para copiar y pegar y tal, te da las tablas. Entonces yo recomiendo eso, usar más el filtro. Vale, os dejo ahí que trasteéis el filtro, no sé si lo domináis, todo el mundo ha podido poner el filtro. ¿Hay alguien que no le salga lo de filtrar? ¿Todo el mundo ha podido? Maxine dice que no entiende por qué filtro mejor que tabla. Pues, por ejemplo, porque la tabla... A ver, a mí me da más problema a la hora de que te quedan valores atrás, que puedes arrastrar peor, copiar, pegar. No me gusta, me parece más, ya digo, me parece más visual, pero igual son manías mías, Maxim. Tampoco sé darte una explicación súper lógica. Es más visual, pero a mí me gusta más usar el filtro para, ya te digo, para trabajar yo los datos. Así que luego, cuando tengo que presentar algo, lo puedo. Rosa nos dice que no puede. Rosa, a ver, vamos a hacerlo de nuevo, ¿vale? Quito el filtro. Ya está, soy Rosa. Ya está. Me había perdido un momento, pero ya me he encontrado. Vale, seleccionamos lo que queremos y le damos a filtro. Vale, gracias. Y luego cuando queréis quitarlo, igual os venís a filtro y marcáis otra vez y se quita. Vale, una cosa que tenéis que tener cuidado, que también tiene el filtro, tiene su cosa. Vale, lo hago más despacio, Pedro, perfecto. Vale, venga, entiendo. Voy más despacio, dejo más tiempo. Voy a poner el filtro de nuevo. Y es verdad que yo hablo muy rápido encima. Voy a poner el filtro de nuevo. Pero imagínate que sin querer no me di cuenta y no marco la última columna.
y solo aplico el filtro a estas. ¿Qué puede ocurrir aquí? Y tenéis que tener cuidado, que si yo ahora aquí hago un filtro, quedarse aquí con esta, fijarse en esta. En esta no, perdón, en el nacimiento, en la columna H. Como yo no he puesto el filtro en H, ahora si yo muevo aquí y por ejemplo digo que me ordene el cargo de la A a la Z, me ha ordenado el cargo, pero esta columna, como yo no la tenía en filtro, no la tenía en cuenta y no se ha movido y ya se te va a tomar por saco toda la información. Porque ya me ha descuadrado. ¿Vale? Voy a darle a borrar, a deshacer. ¿Vale? Entonces, muy atentos con eso. Cuando pongáis el filtro, asegurarse de que estéis seleccionando todas las columnas que queréis utilizar. Porque si no, se os trastoca toda la información. Y ahora ya sí que ordeno y tal. Y ya me lo mueve todo otra vez. Entonces, para mí, filtrar es de las cosas más importantes que se puede hacer con un Excel. Ya digo, porque vais a tener tablas y trabajáis con tablas muy grandes. Por eso queréis que ver quién solo quién tiene este cargo, quién cobra más, quién cobra menos. Para mí es de lo mejor que tiene Excel, es filtrar. O la tabla, que, bueno, que lo, se usa igual. Ya, lo que a cada uno le guste más. Yo aquí os dejo libertad, ¿verdad? Yo algo personal que me gusta más filtrar que tabla. Vale, os dejo 2 minutos para que estéis con la tabla, trasteéis, a ver si todo el mundo ha podido. Vale, silencio un momento, voy a poner un poco de agua, os dejo la tabla 2 minutos y ahora pasamos con el siguiente. Vale, estoy de nuevo por aquí. Me dice muy útil. Maxim, muy útil. Todo, la verdad, gracias, genial. Que luego quede grabado. Entonces, claro, esa es la idea. Por eso, Pedro, ya sé que es complejo al ser tantos, cada uno una versión, pero como luego está, como esto está grabado, que igual había entrado tarde y no lo había escuchado, estamos grabando la sesión y luego la voy a enviar por correo. ¿Vale? Os voy a pasar el enlace. Así que no os preocupéis, ¿vale? ¿Os parece? Voy a ir avanzando un poquito más, ¿vale? A ver que nos dé tiempo a ver más cositas. Luego ya, pues que cada uno, cuando está la grabación, lo puede ir trabajando. Entonces, vamos a pasar ahora. ¿Os acordáis que antes os he dicho? Es que si meto un filtro, luego no puedo meter otro, ¿no? Por ejemplo, ahora aquí tenemos metido el filtro. ¿Veis cómo marca el de cargo, ¿no? Que está ordenado alfabéticamente. Pero si meto el de cargo y quiero poner a la vez que me ordene de mayor a menor los salarios, pues ya se me quita el de cargo, ¿no? Como que el último manda, ¿vale? Y dice, ¿y no hay nada que yo pueda comprobar que me ordene primero por salario y luego por departamento? Sí lo hay, os lo voy a enseñar. Y esto también es muy guay,
A mí me gusta mucho. Se llama orden personalizado. Nos vamos a venir aquí a donde tengo, igual que hemos hecho el filtro, a esta zona de aquí, ¿me veis? Y me vengo a orden personalizado. ¿Vale? ¿Estamos? Y clico. Ah, vale. No, me ha dicho no se puede. ¿Por qué? ¿Veis? Porque tenía marcado aquí la celda M14 y me dice no puede hacer un orden de una celda. Me parece tonto. Y digo, vale, perdón. Excel. Disculpe, señor Excel. Selecciono de qué quiero que me haga el orden. Claro, es que tampoco el Excel es listo, pero tampoco tanto. Yo quiero que me haga el orden de desde la A1 hasta la H21. Una vez que lo tengo seleccionado, le doy a ordenar y filtrar. Mira, os voy a enseñar un truco. Cuando queréis seleccionar toda una hoja, si os vais a la esquina, veis que estoy aquí, no en el A1, sino justo arriba, en el rinconcito. Así se selecciona una hoja entera de Excel. Por si alguna vez estáis que lo tengáis todo lleno, queréis seleccionarlo todo, te selecciona la hoja entera, no tienes que estar arrastrando ni nada. ¿Vale? Lo voy a deseleccionar, no quiero seleccionarlo todo. Yo quiero seleccionar desde la A1 hasta la H21. Vale. Y ahora sí, me voy orden personalizado. Vale. ¿Veis que pone aquí ordenar por valores, orden de A a la Z? Vale. Vamos a inventarlo. Yo primero quiero que me ordenes por salario. Y luego me voy a agregar nivel y quiero que la segunda cosa que mande sea el departamento. ¿Vale? Quiero que primero me pongan los salarios y luego igualdad de salario que me digas qué departamento va. O no, igual es más útil al revés. Espera, voy a eliminar. Quiero que primero me ordenes por departamento y luego dentro de cada departamento me digas quién gana más. El departamento me lo va a ordenar de alfabéticamente y el salario de mayor a menor lo quiero. Y le doy a aceptar. Vale. ¿Veis cómo se me ha quedado la tabla? Ahora, perdón, la tabla no, porque no es tabla. ¿Veis? Ahora me ha ordenado por departamento, pero a su vez me ha ordenado por salario. Dentro de cada departamento me ha ordenado el salario de mayor a menor. ¿Lo veis? Aquí tengo este departamento de administración con el salario ordenado de mayor a menor. Aquí tengo el departamento de contabilidad con los salarios ordenados de mayor a menor. Igual con recursos humanos, igual con ventas. Ahora sí me lo ha hecho lo que yo quería hacer antes, que no me dejaban. ¿Vale? Habéis visto. Voy a repetirlo de nuevo, ¿vale? El proceso. A mí esta me gusta, lo de ordenar me encanta. Me fascina ordenar. Orden personalizado. Selecciono lo que quiero que me organice. Y me vengo aquí a las opciones de filtro y le doy a orden personalizado. Y ahora ya aquí lo que... ¡Ay, que me deja una sin seleccionar! ¿Veis que me deja la 21? Perdón. Tengo aquí orden personalizado. Guay. Y ahora aquí ya, claro, yo he hecho un ejemplo. Ahora ya cada uno, pues, no sé, quiero que me ordenes por departamento. No, que ahora aquí quiero que me ordenes por cargo. Y luego dentro de cada cargo, agrego nivel, que me ordenes la fecha de comienzo. De los más antiguos a los más recientes. Dentro de cada cargo quiero ver quién lleva más tiempo. Me lo hace. Me ha puesto los cargos ordenados alfabéticamente y por fecha de comienzo, quién lleva más tiempo. ¿Vale? Otra vez estoy por cargos, los auxiliares administrativos. ¿Quién lleva más tiempo? En los que son docentes, ¿quién lleva más tiempo? Y los técnicos también, ¿quién lleva más tiempo? ¿Lo veis? Probar ahí, os dejo un minuto o dos para que probéis, juguéis con, ordenéis como ustedes queráis. Lo único, y podéis meter más niveles, ¿eh? Entonces, ya os digo, seleccionáis, podéis meter todo, cada columna puede aplicarse como un nivel. Vamos a agregar otro nivel. Ahora, aparte, quiero que me digas, hay que agregar nivel mal, perdón, eliminar nivel. No, aquí no. Ahora. Y quiero que me digas también aparte, cargo, fecha de comienzo y luego, pues, que me ordenes por apellido.
No sé, ya que como más cosas útiles. O por ver quién es dentro de los que han comenzado, quién es el mayor. O por. No, venga, y el salario. Va, el salario de mayor a menor. A ver si ha cambiado. Y ahora tendría departamento, primero departamento, luego antigüedad y luego salario. Claro, vale, este filtro que tiene no ha hecho sentido porque yo lo había puesto el mismo salario a los del mismo cargo, perdón. Entonces este filtro puesto es una tontería porque como yo en la tabla, cuando creé la tabla le puse a todos... Vale, es una tontería porque tienen todos, por el cargo tienen todos el mismo salario. Entonces este filtro no lo quiero y esto lo quiero eliminar porque esto no me sirve de nada. Y voy a agregar... que luego me ordene por apellido alfabético. Vale, lo meta. Entonces tengo los técnicos y luego por antigüedad. Pero a los que son más antiguos, veis, por ejemplo, aquí, estos dos que entraron en la empresa el mismo día, me ordena primero AZA antes que Greg, porque le he dado que luego ya. Entonces va, ahora el filtro sería primero, perdón, primero te filtro por, te voy a ordenar por cargo. Luego, una vez que te he puesto los cargos ordenados, dentro de cada cargo te voy a poner desde más antiguo a menos en la empresa. Y luego, a igualdad de, luego te voy a poner por orden de apellido. Entonces, en este caso, tanto Flora como Ramón, que entraron el sábado 25 a la empresa, los dos son técnicos, pero ya hemos ordenado primero Flora porque su apellido es por D y el de Ramón es por P. Lo mismo ocurre aquí, que estos dos entraron el martes 5, tienen el mismo cargo, pero luego me ha puesto primero a Juan Aza que a Eugenia Grec. ¿Veis? Entonces te va filtrando, pero aquí sí que te respeta órdenes. No era como con los filtros, que si tú pones uno ya el otro te lo quita. El orden personalizado te lo respeta. Vale. Pues espero que esta de orden personalizado os haya parecido útil. A ver, me dice lo mismo porque tengo... Porque para, sinceramente a mí me parece muy, muy útil. Entonces, ahora voy a quitar los filtros, ¿vale? Voy a quitar el filtrado. No quiero que aparezca. Vale. Entonces, hemos visto esto. Este orden personalizado, espero que por aquí más o menos... ¿Os sale lo del orden personalizado? A ver, decidme. ¿Hay alguien que no le esté saliendo? No sé si la compañera del OpenOffice también tiene la opción de orden personalizado o no. No, es mucho menos intuitivo. O sea, tienes datos... Y ahí vas estableciendo filtros, pero los filtros no te los lee con lo que tú metes en la tabla, ¿sabes? Es todo matemático, en plan mayor, menor, igual a... Ah, vale, entiendo. ¿Sabes? Es como sí. Menos intuitivo, o sea, que se puede llegar a hacer, pero ni lo estoy intentando. Vale. Bueno, si luego en algún momento tienes la versión normal del Excel, pues te servirá. Y yo creo que más o menos los conceptos y tal, yo pensaba que se podía aplicar más. Vale, os voy a enseñar ahora el formato condicional. No sé si esto suena a alguien. Y está aquí, veis esta sección de aquí, que pone formato condicional. Está en inicio, aquí arriba. Vale, para usar el condicional tenemos que seleccionar qué queremos que nos marque. En este caso, vamos a seleccionar toda la tabla. De nuevo, y voy a dar formatos. Y aquí tenemos varias opciones. Podemos marcar que nos diga es mayor que, es igual, contiene texto, la fecha. Podemos hacer que nos diga los 10 valores superiores, el 10% inferior a la media, superior a la media, que nos marque en color por barra. ¿Veis cómo aquí se pone los que ganan más, los que ganan menos? Me puede hacer una escala de color, igual, con los sueldos, con las fechas de entrada. Normalmente esto, ¿para qué se usa? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a marcar, por ejemplo, a ver, los salarios. Voy a marcar los salarios. Y quiero que me diga qué salarios son mayor que 20.000 euros. Bueno, aquí me apareció 30.000, pero yo quiero que me diga que me marque mayor que 20.000
y que me los marques en verde. Me he marcado qué salario son mayores de 20.000 euros y te lo marcan verde. Eso es porque el valor que yo he querido poner, ¿no? O quiero que me digas los que son menores. Que este caso es muy fácil, ¿no? Porque están los salarios ordenados, tenemos pocos, pero esto es súper útil cuando tenéis también una tabla gigante. ¿Qué hagas? Igual decís, es que el Excel, bueno, para 21 datos, pues no sirve. Lo podés hacer todo sumando, restando, súper fácil. Pero cuando tengas una tabla de 200 dígitos, pues esto es muy visual. Quiero que me digas los que son menores de 16.000 euros y que me los marques en rojo claro. Pues me ha marcado esto, que son menores de 16, en rojo claro. Vale, voy a borrar esto, ya no me interesa. Ahora quiero que me digas, a ver, en condicional, ¿qué más me puede hacer? O que, ah, sí, que me quite los duplicados, que esto es una cosa que me gusta mucho. En este caso, sí, ejemplo. Ah, vale, aquí borráis reglas. Valores duplicados. Esta es muy guay. Esta sobre todo cuando tenéis, por ejemplo, típico, yo, ¿qué me pasa a mí? Por ejemplo, ¿no? Yo en los cursos estos rellenáis en un Google Form y luego la información me cae a un Excel muy grande, con muchos datos. ¿Qué pasa? Que hay gente que se apunta dos veces. Entonces yo ahí, por ejemplo, tengo vuestro DNI, ¿no? Y yo, si marco, es que en este caso no lo tengo aquí en esta tabla, no he caído en eso. Pero dice, hostia, que yo no quiero contar, yo quiero ver cuántos asistentes tengo al taller, pero claro, no quiero que me cuente dos veces el mismo DNI. Entonces yo, ¿cómo haría eso? Imaginaros, esto vamos a hacer un poco de imaginación, que donde pone salario son DNI, ¿no? Me vendría aquí, a salario, me voy a formato condicional, a reglas para resaltar, celdas, y le doy a valores duplicados. Claro, es que este caso no aplica porque tengo un montón de valores duplicados. Y me marcaría, pero bueno, esto normalmente, claro, no te va a pasar contando. Imagínate que solo tienes dos DNI y te lo marca en rojo automático. No tienes que estar tú viendo, fuah, este sí, este no, sino que automáticamente te marca en rojo. Pam, tienes estos dos, este DNI está dos veces. Y ya te ventilas la fila. Y lo tendrías. Para mí eso sobre todo el condicional me sirve para resaltar, ¿no? Que quieres presentar algo, mira, aquí tenemos... En verde puedes ver los salarios que ganan más de la media o aquí tienes el 10% más alto. Para eso queda muy guay y sobre todo para los duplicados. Me resulta súper útil para que me marque los valores duplicados. Formato condicional. ¿Veis? Pero sobre todo para presentaciones te marca así. Queda muy chulo. Por color. ¿Vale? Y eso puedes marcar el es mayor, el es menor y tú le pones el número que quieras. O está entre, quiero que me marque, espera, primero, aquí para que no nos confundan, sí, vale. Quiero que me marque los que están entre 20 y 30 mil euros, entre 20 mil y 30 mil euros. Ve y me marca los salarios que hay entre 20 mil y 30 mil euros. Cuando queráis borrar, borrar reglas. Una regla de todas las hojas. ¿Vale? ¿Os parece esto del condicional? ¿Lo sabíais? ¿No? No sé. ¿Qué tal? ¿Os sale? ¿Sale en el Open Office, Irina, o no? Sí, formato condicional, sí. Igual, es distinto. Es que es menos... O sea, que es que en los programas libres pasa esto a veces. Que claro. Es como menos intuitivo, ¿sabes? No hay tantos iconitos. O sea, hay que hacerlo de otra forma. Sí, pero sí, guay, yo esto no lo conocía. Es porque esta versión se la han currado mucho. Y lo han puesto todo muy, muy intuitivo. Antes era más, también más complejo. Pero este condicional está guay. Y es verdad que ahora se han currado mucho la barra esta que aquí, antes para encontrar las cosas era súper chungo. Ahora te pones aquí y lo tienes todo muy sencillo. Yo no soy muy, yo también me gusta más, pero para trabajar y como todos los archivos que manda y tal, al final me he tenido que hacer al Excel también.
Sí, es guay porque, por ejemplo, si trabajas en línea con Microsoft, te abre el Excel directamente, ¿sabes? Entonces, como que está bien Claro. también aprender otros programas. Claro. Sí, si tienes el Drive y tal y está compartido, ahí lo tienes, claro. Es que yo lo iba a hacer en Drive, lo que pasa es que me daba miedo porque íbamos a estar todo el mundo tocando el mismo archivo y iba a ser un lío, por eso lo he enviado. Bueno, pues entonces ya os presento el condicional, que a mí, pues la verdad es que me parece muy guay el formato condicional. Y ahora, si queréis, vamos a ver un poquito más de las cosas que hemos visto, los gráficos, el buscar, a ver hasta dónde nos da tiempo. ¿Vale? Y luego, no sé si tenéis, y luego dejamos como unos 10 minutos para que hagáis algunos comentarios, alguna duda. ¿Qué versión es esta? Me pregunta Gran Vía, te digo, a ver, te digo qué versión tengo de Excel. No sé. Porque, si digo la verdad, no lo sé. ¿Qué Excel es? ¿Cómo puedo ver qué versión tengo de Excel? Bueno, no la sé, pero te la miro luego y te lo escribo, ¿vale? Pues si queréis, cuando os mande el mail con el vídeo, os digo la versión de Excel. Tiene que ser de las últimas, claro, porque esto sí que lo han tenido, como es el portátil del trabajo, pues sí que por la licencia habrá sido de las últimas. Ya, Isabel dice que tampoco tiene esta. Ya, claro. Sí, es verdad que esta es de las más recientes, entonces es muy intuitivo todo. Pero bueno, deberíais tener las mismas funciones, lo que pasa es que igual es más complejo encontrarlas. Venga, pues voy a pasar. Gran Vía se llama ICIAR. Vale, Gran Vía. Gracias, gracias. Sí, era un poco raro, ¿no? Gran Vía. Vale, ICIAR, perfecto. Un placer. Sí, antes te has presentado, ¿verdad? Venga, pues ahora voy a ver cómo hacer gráficos. Pero vamos a ver gráficos muy sencillos. ¿Vale? Por ejemplo, a mí aquí se me ocurriría un gráfico así de primeras, que luego vamos a ver también haciendo un sumatorio. Que sería, por ejemplo, que me haga un gráfico. Quiero un gráfico que me diga cuánto se gasta la empresa, por ejemplo, por departamento. Vale, esto antes lo tendrías que hacer con una tabla dinámica. Con esta versión de Excel, esto lo descubrí también trasteando para el taller. Vale, ¿cómo se hacen los gráficos? Nos vamos a ir a insertar. Vale, y aquí tenemos los gráficos. Ahora han sacado una versión nueva, que yo no sé si todas las tenéis, que es gráficos recomendados. No sé si a ustedes os sale. Entonces os voy a enseñar cómo hacer el gráfico que aparece automático en Excel. Voy a volver, voy a ir a insertar y voy a hacer el gráfico recomendado, que era el que yo quería hacer desde un principio, pero ya con esta versión, pues no sé hacerlo de la otra manera, que es agrupar la suma de salarios según el departamento en el que estén. Y le doy a aceptar. Y me la ha calculado en una nueva hoja. No sé si esa opción os sale las demás o no. ¿A alguien le sale esta de hacer el salario? Sí, a mí sí me sale. Vale, otra que puede ser. Luego de esta manera voy a proponerme yo, es que ahora aquí en directo pues me cuesta un poco más y tal, pero os mando yo como unos pantallazos de cómo hacer los gráficos normales, ¿vale? Pero de momento, ahora aquí en directo, por pues las cosas estas de las versiones, pues voy a hacer simplemente. ICIAR dice que lo tiene sin contenido. ¿Tiene sin contenido el que ICIAR, el tema de los gráficos recomendados? ¿No te sale ninguno? Vale. Y si seleccionas, ¿estás seleccionando el texto? Las celdas que quieres que te haga. Yo creo que tenemos que seleccionarlas. Prueba a ver si es por eso. Selecciona, le das a insertar gráficos recomendados y a ver si ahora te sale. A lo mejor es porque no estabas seleccionando las celdas que quieres trabajar. Yo te quiero que me diga que me cuente el número de empleados por departamento. Me dice que tengo 7 en administración, 6 en contabilidad, 3 en recursos humanos y 4 en ventas. ¿Vale? Y antes me estaba diciendo
que me estoy gastando 22.000 euros en administración. Esto es como las tablas dinámicas, ¿eh? Pero ya te lo hacen gráfico. Vale. Ahora voy a decir una manera cómo hacer esto sin hacer gráfico, con una tabla dinámica. A ver si llegamos. A mí con gráficos seleccionados no me da esa opción. ¿Qué opciones te salen, Pedro, seleccionados? No en gráficos seleccionados, es en gráficos. Gráficos recomendados. Tablas agrupadas. Todos los gráficos. Aquí en recomendado. Es que no, igual tu versión del Excel, pues no tiene. Yo creo que esta la han puesto en la nueva versión del Excel. Claro, es la versión, sí. Tiene que ser. No os preocupéis, es que lo que pasa es eso, que yo me acostumbro a hacerlos aquí y ahora pues no lo he preparado de la otra manera, pero luego os lo voy a mandar, ¿vale? Para que tengáis también cómo hacer los gráficos. Aquí. De todas maneras, yo digo que los gráficos no es lo más pro del Excel. Yo me gusta más filtrar, ordenar o el formato condicional, pero os lo pasaré. ¿Qué es un gráfico dinámico? Es para cuando tú seleccionas esto y ahora yo sí, por ejemplo, ¿no? Hacemos el gráfico con esta información, pero yo ahora aquí voy modificando. Entonces, conforme tú vas modificando los datos, el gráfico también se modifica automáticamente. Es como las tablas dinámicas. Ahora vamos a ver si llegamos a hacer una tabla dinámica. Yo el siguiente paso, después de lo que os quería enseñar ahora, es el cómo hacer un, por ejemplo, vamos a hacer un buscar V y un concatenar, que para mí es otra cosa que me ha resultado muy útil. Me voy a cargar todas las hojas estas que se me han generado ahora. ¿Cómo se borra una hoja? Y aquí le voy a eliminar. Sí, la quiero eliminar. Esta tampoco la quiero. Eliminar. Vale, me voy a quedar con las originales. La de la tabla tampoco. Vale, me voy a quedar con las dos que tenía, con la inicial. Y si os fijáis en el archivo que yo os he enviado, hay una segunda hoja donde os debe aparecer el apellido, el nombre y los días de vacaciones. ¿Todo el mundo tiene esta? ¿No? Tenéis dos hojas en vuestro archivo. Bueno, el que la haya creado más porque teníamos la tabla también, ¿no? Deberíamos tener tres. Sí, porque sí. Teníamos una tabla antes. Vale. Pero deberíais tener una de las vacaciones porque lo he preparado así. Ahora vamos a hacer un ejercicio, a ver si nos sale, que va a ser un concatenar y luego buscar V. Para mí buscar V es lo más útil que he podido hacer en Excel. Porque sobre todo cuando tienes diferentes tablas, diferentes hojas y quieres buscar información en una hoja, ¿vale? Con los datos de otra. Me imagino, yo os pongo el ejemplo. Yo aquí, en la hoja donde solamente tres columnas, en la columna C, os he puesto los días de vacaciones. Porque imaginad que tenemos otro documento donde la gente va marcando, se van marcando automáticamente los días de vacaciones disponibles. Pero yo quiero tener aquí los días de vacaciones también en esta tabla. Entonces yo quiero buscar a estas personas cuántas vacaciones le quedan. Como esta tabla es pequeña, me diría, bueno, pues se puede ir mirando y mira Jerónimo, 12. Y lo pones aquí, Jerónimo, 12. Vale, pero el Excel se ha hecho para algo, no para que yo esté aquí perdiendo tiempo haciendo eso. Y aquí porque tenemos 20 de filas. Pero cuando tengáis 1000 filas, ¿cómo vais a hacer esto? No te vas a poner a buscar uno por uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Mira, vamos a hacer una cosa. Primero, vamos, y así también escribimos, nos vamos a poner en la columna I, en el encabezado, y vamos a poner el nombre completo. Vamos a escribir nombre completo, después de la fecha de nacimiento. Esta me la voy a cargar, tengo esto. Vale, nombre completo. Y aquí voy a crear una también. Porque podía buscar por apellido, ¿eh? Si queréis, como no hay apellido repetido, también puedo buscar. Pero para así entrenamos también el concatenar, que está guay. Y aquí vamos a insertar también nombre completo.
porque queráis tener el nombre completo. Primero vamos a ver un concatenar, que es una función de texto. ¿En qué consiste? Mira, concatenar se usa cuando queráis unir, como en este caso que quiero unir el nombre con el apellido. Y quiero tenerlo todo junto en una columna. A mí me han rellenado campos diferentes en el Google Form de nombre y apellido, pero yo quiero una columna en la cual me aparezca el nombre con el apellido conjunto. Entonces, para eso vamos a usar la fórmula concatenar, que se pone igual, concatenar, ¿vale? Marca el texto que quiero primero. Yo el texto que quiero primero es el nombre, ¿vale? Ahora, aquí os enseño un truco. Porque, ¿cómo poner un espacio en concatenar? Porque si no, os va a salir junto. Mira, lo demuestro. Si yo pongo concatenar nombre y apellido, me lo va a poner todo junto. ¿Veis? Jerónimo García. Pero yo no lo quiero así junto. Yo quiero con su espacio, como un nombre y apellido con el espacio. Entonces, lo que hago para introducir texto sin que no esté escrito aquí, Excel lo tiene que reconocer poniéndolo entre comillas. Entonces, yo lo que voy a hacer es, empiezo de nuevo, ¿vale? Concatenar, concatenar, me sale, lo marco. Y ahora selecciono el texto 1, el nombre, punto y coma, ¿no? Que es para ya, siempre hay que marcar cuando quieras terminar de una a otra, punto y coma. Y ahora pongo comillas. La que hay arriba del 2, haciendo mayúscula 2, comillas, le doy al espacio y cierro comillas. Cierro el punto y coma y marco el texto 3, que va a ser el apellido. Y ya cierro paréntesis y le doy al enter. Y ya me ha puesto el nombre, el espacio y el apellido. Me vengo a la esquina inferior derecha, arrastro y ya lo tengo todo, ¿veis? Ya me han quedado todos los nombres con los apellidos juntos en el concatenar. Si os fijáis aquí, vais viendo la fórmula, es concatenar, abro paréntesis, marco el nombre, punto y coma, abro comillas, espacio, cierro comillas, punto y coma y marco el apellido y cierro paréntesis. ¿Vale? Y de este modo me marca el nombre con el apellido. Vamos a repetir lo mismo en la hoja 2. Bueno, si queréis o no importa, no hace falta. Venga, no lo repetimos porque como no hay ningún apellido igual. Entonces, ¿os sale el concatenar? Os dejo un minuto para que lo hagáis. Genial lo del espacio, sí. Es un truco lo de... Y siempre cuando quieras poner algún texto que lo quieras poner tú, yo qué sé, el típico símbolo este de Y o algo así, de AN, pues siempre hay que ponerlo entre comillas. Y así es como te lo reconoce. Si no, no te lo reconoce. Mira, vamos a ver para que lo veáis. Si lo hubiera hecho esta misma fórmula que tengo aquí, quito las comillas, ¿no? Que dices tú, pues voy a poner un espacio y ya. No te lo reconoce, ¿ves? Me pone el nombre... Entonces, si tú quieres que te reconozca algo como texto, lo tienes que entrecomillar. Y así te lo reconoce. Y lo arrastras. ¿Vale? Guay. Y ahora yo que quiero esto, pero no quiero que esté la fórmula aquí para que no se me líe, no sé qué, no quiero fórmula, voy a hacer copiar, pegar, valores. Y ya no tengo la fórmula, ya no me sale aquí en la barra que antes me salía concatenar, no sé qué. No, ya me sale el nombre. Acordarse de lo de copiar, pegar valores para quitarte. Yo una vez que ya tengáis las fórmulas trabajadas y ya no vayáis a trabajar más con esa fórmula, sí, Joseba, te enseño la fórmula rápidamente de nuevo. Os recomiendo que os carguéis la fórmula, ¿eh? Porque si no, luego un rollo se te traspapé. Yo me cargo la fórmula siempre que puedo. Vamos a hacerlo una vez más, aunque lo tenemos grabado, pero lo hago rápido, ¿vale? Es igual concatenar. Marco el primer texto, que en este caso va a ser el nombre, le doy al punto y coma, que es lo que hay que marcar siempre para separar uno de otro, abro comillas, porque yo quiero introducir un texto, que en este caso va a ser un espacio, pero es texto. Cierro comillas, vuelvo a poner punto y coma, y ya me marca para que ponga el texto 3,
Cierro paréntesis y lo tengo. Me lo cojo aquí a Jerónimo García, arrastro desde la esquina inferior derecha y lo tengo completo, tengo todos los nombres. Y ahora, como yo no quiero ir con las fórmulas de un lado para otro, lo copio y lo pego como valores. Y listo. Y ya no tengo... Ay, perdón. Y ya no tengo las fórmulas en ningún lado. ¿Vale? Guay. Y ahora, entonces, ya teníamos eso, que nos queda muy chulo. Y ahora vamos a hacer lo de cómo se buscaría, cómo haríais eso. Para buscar... Esto lo quito ahí. Para buscar en la hoja 2, que tengo los días de vacaciones, pero yo quiero traérmelo a la hoja 4. Yo no quiero tener los días de vacaciones en un lado, no. Yo quiero presentar toda mi hoja con toda la información. Ya os digo, yo esto lo uso un montón, el buscar V. Entonces, ¿cómo se usa esta fórmula? Vamos a poner aquí en la columna que sea días de vacaciones, después del nombre completo. Días de vacaciones. Vale. Entonces, eso. Ya soy empezado, ¿no? Esto aquí sería muy fácil porque tengo 20 registros y es súper sencillo de hacer, pero cuando tengáis, esto está pensado cuando tengas un montón de información y no pierdas tiempo. Entonces, esto se llama fórmula buscar V. Y es buscar, veis, pongo buscar la V, que significa buscar vertical. Valor buscado, vale. Aquí tengo que pensar qué valor es el que yo tengo en las dos tablas. Tendría nombre y apellido, ¿no? Apellido y nombre aparecen en los dos sitios. Entonces, yo quiero que me busque, en este caso, el apellido, porque es algo que no se suele repetir. Imaginar que tenéis el caso de que tenéis apellido repetido, por eso he hecho lo del concatenar, para que buscásemos por el nombre completo. Pero en este caso, creo que no hay ningún apellido repetido. De todas maneras, os recomiendo hacerlo por el nombre completo, pero bueno. Vamos a hacer por apellido, porque aquí, apellido, que es el valor común. Entonces, el primero, que es el valor buscado, es el valor común. ¿Qué valor en común? Obviamente, si no hay ningún valor en común en las dos hojas, no vas a poder cruzar la información. Necesitamos buscar el valor en común, que en este caso es el apellido. Vale, pues yo quiero que me busques por apellido. Y ahora me dice matriz tabla. ¿Dónde quieres que busque? Vale, pues quiero que me busques aquí. En esta. Y cierro. Vale, ¿qué quieres que te busque? Indicador columnas. ¿Qué quiero que me busques? Quiero que me busques los días de vacaciones. Vale, aquí lo mismo puedes seleccionarlo que poner el 3, como quieras. Como es la columna 3, también valdría con poner el número 3. Y ahora me dice, ¿verdadero o falso? ¿Quieres coincidencia aproximada o coincidencia? Quiero que sea el apellido exacto. Entonces le doy a falso. Ay, perdón. Vale, ya sé lo que ha pasado. El indicador columna me dice que está mal, claro. Lleva razón. Vamos a hacerlo de nuevo. Pues tomar el indicador de columna. Lo hago de nuevo, disculpad. Buscar V. Valor buscado. García, el apellido. Quiero que me lo busques. Quiero que me busques a García. Aquí. ¿Vale? Y quiero que me digas, y ahora me dice, vale, ¿qué información quieres que te devuelva? Quiero que me devuelvan la número 3, la tercera tabla, A, B, C, la 3. Y quiero que me den la información exacta. ¿Ve? Ya me sale el 12. Y arrastro. Y me indica el día de vacaciones de cada uno. Y ahora diréis, sí, pero aquí hay unos que no te salen. ¿Veis? Es muy fácil. Os lo explico el porqué. Bueno, ¿hasta aquí os ha salido? ¿Lo tenéis los demás? A ver, ¿qué me dice? ¿Cómo has añadido la otra hoja al buscar? Vale, ya lo he visto. Vale, lo voy a repetir.
Y si os fijáis, ya me salen todos. He hecho un truco. Lo voy a hacer de nuevo, ¿vale? Porque esto es complejo. Pero ya os digo que esto es de lo más complejo que se hace, pero es muy útil. Vamos a hacer de nuevo el procedimiento. Voy a borrar esto. La lógica es eso, es cuando quieres buscar en una información que tienes en una hoja y quieres traerte la otra. Y no te quieres volver loco buscando nombres, apellidos, sino que se haga automáticamente. Para eso está el buscar V. Entonces vamos a poner otra vez. Buscar V. Pero ya digo, esto está grabado y vais viendo lo que voy haciendo. Lo voy a explicar despacio para que se entienda bien. Lo primero que me pide al buscar V es qué valor quiero buscar. Yo en este caso he dicho que quiero que me busque buscar por apellido. Es decir, qué valor tenemos en común en las dos hojas. Quiero que me busque el apellido. También podría haber sido el ID de empleado, por ejemplo, el apellido, el nombre completo. Y el ID de empleado no. ¿Por qué? Porque no lo tengo aquí. ¿Vale? Entonces, he dicho. Es el valor que tengas en común. En este caso, el apellido. Y marco un apellido. García. Lo haces con el primero. ¿Por qué? Porque es donde estoy poniendo la fórmula. Por eso marco García, porque estoy poniendo la fórmula en la fila 2. Vale, perfecto. Cierro con punto y coma. Ahora me dice matriz, tabla. ¿Dónde quieres buscar? Yo quiero buscar esto en la hoja 2. Entonces selecciono la hoja 2. ¿Vale? Y otra vez punto y coma. Y me dice ahora Google, vale, ¿qué indicador, qué quieres que te devuelva? ¿Qué información quieres? Y yo le digo, quiero que me devuelva la información, te dice indicador columnas. Entonces yo digo A, B, C, yo quiero que me devuelva la 3. Y punto y coma de nuevo. Y yo quiero que me des la coincidencia exacta, es decir, el apellido exacto, no que empiece, no, exacto, para que no haya problema. Y le doy al intro. Y ya me devuelve que Jerónimo García tiene 12 días de vacaciones. Vamos a ver si es verdad eso o no. Jerónimo García tiene 12 días de vacaciones. Exacto. Y ahora voy a arrastrar la fórmula. ¿Vale? Y me la arrastra. ¿Qué ocurre? ¿Veis que hay unos valores que pone ND? Vamos a ver qué significa esto de ND. Error, valor no disponible, ayuda sobre este error. El error NA suele indicar que la fórmula no encuentra lo que se ha pedido que busque. La causa más común con las funciones, buscar V, si una fórmula no encuentra. Es decir, este caso normalmente es cuando, oye, que esta información es que tú en la otra tabla no tienes a Guillermo, a José, a Daniela. Cuando, eso es lo normal de que os dé ND. Pero no es este caso, porque yo sé que están, porque los he copiado y pegado lo mismo, para eso he creado yo la tabla. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? ¿Qué pasa? Lo que ocurre es que al hacer el buscar, si os fijáis, como yo he arrastrado la fórmula, y esto ocurre cuando tú arrastras una fórmula, veis que aquí pone hoja 4, fijaros aquí arriba. Hoja 4, ¿vale? El B2, es decir, la hoja 4, B2, que es esta donde estoy, ¿no? Es decir, tú quieres que te busque a García. Eso es lo que me está diciendo hasta el primer punto y coma, es lo primero, ¿no? Tú quieres que te busque el valor buscado García, hoja 4, B2. Quieres que te lo busque en la hoja 2, desde el A1 al C21. En la hoja 2, desde el A1 al C21, efectivamente. Quieres que me busques eso. Quieres que te devuelva el 3. Es decir, quieres que te devuelva los días de vacaciones. Y de manera exacta, ¿no? Eso es el falso, coincidente. Vale, genial. Esa es la fórmula que yo he puesto. ¿Qué ocurre al arrastrar fórmulas? Que eso es algo que no, menos mal que nos ha pasado. No lo tenía previsto, ¿no? Bueno, que cuando ahora al arrastrar la fórmula, si os fijáis, lo que antes era del A1 al C21, al arrastrarlo al número 2, al bajo, ahora se ha convertido en A2, C22. Entonces, ahora me está buscando desde A2 a, desde aquí, al C22. Vale, que en ese rango me sigue encontrando a Jesús Holgado. ¿Pero qué ha pasado con Guillermo Pérez? Pues que Guillermo Pérez, vamos a ver la fórmula, cómo ha llegado a Guillermo Pérez. A Guillermo Pérez la fórmula ha llegado desde, como hemos ido arrastrando,
Claro, hemos empezado en el 2, se ha arrastrado 9 veces. Entonces, ahora que me dice, vale, es que yo ya estoy buscando en la hoja 2, desde el A9 al C29. Claro, desde el A9 al C29, que sería desde aquí a aquí, aquí ya no está Guillermo Pérez, porque Guillermo Pérez se nos ha quedado atrás. ¿Veis que está aquí? Pero a mí me dice Excel, que me está buscando aquí. Es normal que me devuelva un valor que no existe, porque no existe donde yo le estoy diciendo. Y lo mismo nos ocurre aquí, porque me lo está buscando del A10 al C30. Me dice, oye, yo, que es que del A10 al C30, perdón, del A10 a C30, no te encuentro a José Gutiérrez. ¿Por qué? Porque José Gutiérrez está aquí. Vale, entonces, ¿cómo se arregla esto? Súper truco. Como vemos, a mí lo que me está fastidiando y lo que siempre te fastidia en estos casos de BuscaDuve es la parte de dónde me busca. Porque a mí me viene bien que aquí sea, que es decir, yo porque he arrastrado, porque yo quiero que me busque García, luego me busque Holgado, luego Jan, por eso arrastran, ¿no? Para que el valor que se busca, ¿no? A Jan, que es el valor buscado, pues quiero que me lo arrastren. Que sería la hoja 4 y el B5. Eso es lo que yo quiero. Pero lo que yo no quiero que se mueva es el rango de búsqueda. ¿Vale? Lo que yo no quiero que se mueva es la parte de hoja 2 a 1 a C21. Yo esto lo quiero mantener fijo. ¿Y cómo se fija algo? Pues os lo explico. Ya lo tenéis aquí grabado, nos quedan 5 minutos, disculpad. ¿Cómo se fija algo? La hoja 2 no me te va a cambiar, eso no hay problema. Lo que tienes que hacer es, ¿veis dónde pone A1 C21? Pues ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a fijar con el símbolo del dólar. El símbolo del dólar lo tenéis en la mayúscula del 4. Yo voy a poner un símbolo del dólar delante de la A y un símbolo del dólar delante del 1. Entonces yo ya le estoy diciendo, el A1 eso va fijo, no lo muevas. Pero es que además tampoco quiero que muevas el C21. Entonces pongo un símbolo del dólar delante de la C y otro símbolo del dólar delante del 21. Esto lo voy haciendo en la primera fórmula que introduje. La fórmula no me varía. Es decir, a mí me sigue buscando igual Jerónimo García, 12 días de vacaciones. Jerónimo García, ¿dónde estaba? 12 días de vacaciones. ¿Vale? Esto lo vais a introducir aquí, en la primera, porque es desde la que arrastramos. ¿Veis? La fórmula ha quedado igual, simplemente que le he puesto el dólar delante a la A, el dólar delante al 1, el dólar delante a la C y el dólar delante al 21. Y ahora voy a arrastrar. Y ahora me los encuentra todos. ¿Por qué? Y ahora, si me vengo aquí, esto no se ha movido, me ha variado el B11, me está diciendo, yo estoy buscando el B11, estoy buscando a Gutiérrez, pero esta parte me la mantiene, no se ha cambiado. ¿Por qué? Porque la he fijado con el dólar. Vale, Pedro, nos vemos en la grabación, gracias a ti. Entonces, esto es un poco lo último que quería, lo del concatenar y el buscar V. Vale, y estamos ahí en tiempo. Esto, como queda grabado, probarlo, ya os explico, el truco del dólar viene guay, ¿eh? Para fijar, porque si no, podéis volver en plan de, ¿por qué no me sale este ejercicio? Y bueno, no sé si me queréis comentar un poco. Pues nada, que haya otra sesión. Sí, pero creo que es útil. Y bueno, si os ha gustado el formato más o menos y tal, pues podemos hacer ya se puede ir viendo de hacer una versión un poco más ampliada, ¿vale? Sí. No sé si se me escucha. Sí, soy Tía. Muchísimas gracias. He estado en varios cursos mucho más extensos en tiempo y mucho peores en contenido, que quizá el formato bueno es online, ¿eh? Me estoy dando cuenta, porque es como, ¿sabes? Más que presencial. Claro, porque sí que es verdad que estáis cada una con el ordenador, tenéis el archivo y bueno, está bien así. Muy bien. Pues me alegro mucho de que. Sí, es verdad, quería comentar que es cierto que para hacer los ejercicios necesitamos un poquito más de tiempo por el tema de minimizar pantalla y maximizar todo eso. Pero bueno, está la grabación y gracias a que teníamos el ejercicio. Pues nada, que muchas gracias y ya está, que os voy a mandar la información y si luego, pues no sé, podéis hacer, os voy a mandar un cuestionario de valoración de la actividad y si a las personas que os haya interesado, si queréis poner, porque hay una parte siempre que puedes poner para añadir más cosas, si creéis que es útil que montemos
para una siguiente edición un poco más ampliado o tal, pues lo podéis comentar y vemos. A ver, yo por mí, si el formato os ha gustado y tal, podríamos hacer una versión viendo algunas cosillas más o terminando de explicar gráficos y tal. Y que nada, que muchas gracias, estoy muy contento, habéis venido un montón de gente. Y que, pues nada, un saludo de parte de todo el equipo de economistas y espero que sea de utilidad y los podáis aplicar en vuestro trabajo, en vuestras cosas, que al final el Excel, pues ya nos lo han metido a todos y en todos sitios y tenemos que aprender a usarlo. Que muchas gracias, ¿vale? Os contacto por mail. Un saludo. Venga, y os mando lo de la encuesta de valoración, que a nosotros nos sirve un montón para saber si os ha gustado. Hasta luego, gracias, chao.